para concienciarnos a todos. Así que vamos a verla. En España no existen cifras oficiales, pero la Confederación Asperger estima que hay entre 1 y 5 casos de síndrome de Asperger por cada 1.000 nacimientos. Son niños sin una discapacidad intelectual asociada, pero a los que su dificultad para interpretar los mensajes les aísla y les convierte en blanco de las burlas. Este es el caso de Carmen, una chica de 20 años con síndrome de Asperger, diagnosticado desde los 6. El síndrome de Asperger es una diversidad funcional, no es un problema, no es una enfermedad mental, no es una tara ni una rareza. Está dentro del trastorno del espectro autista, que se conoce como TEA, y las personas que lo padecen pues suelen tener dificultades a la hora de las habilidades sociales, de relacionarse con los demás. Carmen está estudiando tercero de periodismo, pero se siente la rara de la clase. Tanto en el colegio como en la universidad, aunque los demás no lo viesen, yo a veces me sentía la rara de la clase. Y veía que los demás pues o me elegían la última para los trabajos en grupo, o la última en los equipos de educación física, eso hablando en el colegio, claro. Y en la universidad, pues sí que es cierto que me he visto también con la necesidad muchas veces de hablar con mis profesores porque no encontraba un grupo de trabajo, porque cada vez que les preguntaba a ellos me decían, es que ya estamos completos, es que no sé qué. Y claro, yo siempre era la última de la clase a la hora de elegir un grupo de trabajo y eso a veces duele. Vamos a pasar el guión de nuestra cámara oculta en el testimonio de Carmen, avalados por la Asociación Autismo Córdoba. En la situación que planteamos, Carmen aparece en una cafetería cercana al instituto, donde ha quedado con unas compañeras de clase para hacer un trabajo grupal. Ella se quedó sin grupo y la profesora le instó a que lo hiciera con estas chicas. Pero ellas no están de acuerdo y la discriminarán por tener Asperger. Las compañeras de Carmen serán actrices. Soy Sandra. Soy Elvira. Y somos actrices. Vamos a interpretar el papel de dos compañeras de clase que no quieren hacer un trabajo con una chica con Asperger. Y la van a tratar muy mal. ¿Saldrá alguien en defensa de Carmen? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. Carmen se encuentra en la cafetería donde han quedado sus compañeras para hacer el trabajo en grupo. Mientras espera a las chicas, habla por teléfono con su supuesta madre. Nada, aquí estoy esperando a mis compañeras del trabajo, que yo he venido para acá porque ellas me han dicho que tenía que estar aquí. Pero te han dicho seguro que han quedado. ¿A ti te han invitado a hacer trabajo, cariño? Que sí, que la profesora me ha dicho que haga el trabajo con ellas. La profesora. Me han dicho que esté aquí. Vale, pero son amigas tuyas. Que sí, que son mis amigas, de verdad. Seguro. Si pasa algo, te lo digo, tranquila, ¿vale? Hombre, tú me llamas, porfa. Vale, te llamo, tranquila. Venga. Venga, adiós. Adiós. Las actrices que interpretan a las compañeras de clase llegan a la cafetería y se dan cuenta de que está Carmen esperándolas. Pero no quieren hacer el trabajo con ella y la ignoran. ¿Qué pasa? Carmen, sin embargo, intenta captar la atención de las chicas. Hola, ¿qué tal? Ríete. Oye, pero venir aquí sentados, ¿no? No. ¿Pero por qué? ¿Y tú qué haces aquí? Bueno, porque la profesora me mandó a hacer trabajo con vosotras y bueno. Ya, pero ¿tú cómo te has enterado que estábamos nosotras aquí? Pero. Si no te lo hemos dicho. Sí, que me lo habíais dicho. No te hemos dicho nada. Además, yo sabía que venís aquí y bueno, por eso estoy aquí. ¿A ti quién te ha invitado? Mira, ya está clarísimo. No, es que la profesora. Me ha dicho que tenía que ponerme con vosotras porque es que también vale, tengo que... Tengo lo que te haya dicho, Carmen, que no nos vamos a poner contigo, ¿vale? Las dos compañeras rechazan ponerse con Carmen. Y esta chica de amarillo se queda pendiente. Carmen, levántate con tu libreta, con toda, coge todo y siéntate allí con ellas, ¿vale?
Cuando Carmen se levanta para ponerse en la mesa con sus compañeras, miren lo que pasa. Carmen, ¿pero qué hace? ¿Qué hace? Venga, ¿qué hace? Vete tú misma, pero, venga. Si la, mismo que tenía que hacer trabajo con vosotras. ¡Jolín! Yo no quiero suspender. Que no suspender. Van a hacer trabajo contigo, tía. ¿Pero por qué? Porque eres rarísima, porque pero, siempre estás despistada. Las chicas desprecian a Carmen. Es rara y no quieren hacer el trabajo con ella. La chica de amarillo no puede contenerse y salta. Pero a vosotros parece bien decir eso a una persona, es que estoy flipando. A ver, no te metas. No, no, te metas no, es que lo que no puedo ver es que le esté diciendo eso a una chica que le esté llamando rarísima en su puta cara, o sea, ¿no? Que no es normal. Lo que yo no sé es qué hace en un instituto si no es normal. Pues porque es una persona como tú. Y, no. Y es igual de normal que tú. No es una persona por ser rara como tú dices, no es rara. Te está diciendo una cosa muy lógica. Y es una persona que hace un trabajo contigo, pues. Pero es que yo no voy a hacer un trabajo con una persona que no es normal, no que es especialista. Seguro que tiene algo. Una oportunidad, simplemente. No le puedes dar una oportunidad, claro, muy bien. Esta joven quiere que le den una oportunidad a Carmen, pero nuestras actrices tensan más la situación. Si tiene un problema, te va a solucionártelo. No, os vais a ir vosotros de aquí ya porque os voy a echar yo, os lo digo. La escena supera a la chica que se emociona. Sin embargo, saca fuerzas para levantarse y miren qué hace. Fuera, fuera, te lo digo de verdad. Os vais de aquí, os vais. La chica echa de la cafetería a las actrices y le dice a Carmen qué tiene que hacer. Tú haces tu trabajo, haces tu parte y se lo explicas al profesor. Le mira, quería hacerlo conmigo. Que no, como le diga eso a la profesora, la vamos a tener contigo. Cuando la actriz amenaza a Carmen, la chica le contesta. A la profesora. Yo porque voy a ir al instituto a explicárselo yo a la profesora. ¡Voy yo al instituto! Se lo voy a decir yo a la profesora, pero lo que hay que decirle. Dame el número de tu madre, que se lo voy a decir yo, no te preocupes. Ah, ¿con tu madre? A la madre. La joven va a llamar a la madre de Carmen para contarle la situación. Al otro lado del teléfono está nuestra compañera Eva, que se hace pasar por su madre. Hola. Mira, te llamo porque estoy aquí con tu hija. ¿Con mi hija Carmen? Sí, con tu hija Carmen. ¿Qué le pasa? No sé si te pillo un poco mal para que vengas a cafetería Juanito. No, pero ¿le ha pasado algo? No, ya está, no, está conmigo, pero ha tenido una disputa con unos compañeros del instituto, yo no he podido evitar meterme. Porque ¿pero no estaba con las amigas? No, pues no son amigas, de amigas no tiene nada, son unas sinvergüenzas. La chica de amarillo pide a la supuesta madre que venga a la cafetería. Las dos actrices que hacen de compañeras se marchan y mientras llega la madre, ella se queda acompañando a Carmen. ¡Ay, Carmen! ¡Mamá! Cariño, ¿tú estás bien? Me han tratado fatal, creía que eran mis amigas y que querían hacer trabajo conmigo, pero me han tratado súper mal. ¿Pero qué ha pasado? ¿Tú eres? Sí. Cuando la madre llega, la chica no es capaz de explicar la situación y se echa a llorar. Ay, muchísimas gracias, de verdad, por quedarte con mi niña. Es que ¿en qué instituto estás? Que yo estoy flipando. Es que ha quedado con unas amigas de clase. ¿No me has dicho que has quedado con unas amigas pues de clase? Sí, pero que ya queda o sea, es eso surrealista lo que ha pasado. Ella ha llegado aquí, han empezado a decirle que, como saben ellas, que estaban aquí haciendo el trabajo, que quien ha avisado, que ella no va a hacer el trabajo con ella, que ella tiene problemas. Ay, de verdad, ven, por favor, ¿te puedo dar un abrazo? Vente, cariño. Muchísimas gracias, de verdad. Le damos un abrazo y salimos para decirle que es una persona maravillosa. ¡Es una persona maravillosa! ¿Cómo te llamas? Marina. Marina, desde un primer momento te has dado cuenta, estás súper emocionada ahora mismo. Sí, sí, estoy flipando porque yo ya no sé qué es verdad, qué es mentira. Digo, estas muchachas no pueden ser así, o sea, no me lo podía creer, no me entraba en la cabeza. ¿En qué momento te has dado cuenta tú de que estas muchachas no se estaban portando bien con Carmen? Hombre, en cuanto le han dicho, ¿tú cómo te has enterado de que estabas aquí? Ya está, ella decía, ¿qué está pasando aquí? Y he visto que ella estaba cohibida y digo, no entiendo nada, ¿qué está pasando? Y ya pues cuando han empezado a decirle palabras que digo, no, o sea, ¿se estáis pasando? Es que no tenía nada y me he tenido que meter porque, y se lo he dicho a mi novio, digo, es que me voy a meter porque estoy flipando.
que menos. Carmen, porque eso de que es de gente maravillosa. Esta chica es maravillosa, pero nos gustó especialmente la reacción que viene a continuación. Pusimos de nuevo a grabar nuestra cámara oculta. Carmen llama la atención de sus compañeras que la están ignorando. Y estas dos chicas se dan cuenta. Mira, que no, Pabla. Que no. Chicas, hola. Elvira, Sandra, que estoy aquí. Carmen, nosotras no hemos quedado contigo hoy. No sé qué hace aquí. Esta chica de rayas no le quita ojo a las actrices. Está muy atenta a lo que está pasando. Vamos a ver, la profesora me ha dicho de ponerme con vosotras para hacer el trabajo. Y yo, como lo que me ha dicho la profesora, es que me ponga con vosotras. Relájate. Porque nosotras no hemos venido aquí a hacer el trabajo contigo. Eso para empezar. ¿Pero por y qué? Y estás diciendo, ¿por qué? Porque nosotras no queremos ponernos contigo con el trabajo porque eres rarísima. Pero eres una tía rarísima. Yo no soy rara, simplemente tengo aspecto. Perdona. La chica de rayas no aguanta más e interviene. Está muy indignada. Me parece que tienen un poco de vergüenza, ¿eh? Discúlpame, pero es una poca vergüenza. No, discúlpame, me parece que fatal. ¿Por qué no? Porque a una persona así no se le trata así. Así que, por lo menos delante mía, tenéis un poquito de vergüenza las dos. Y si no quieres hacer trabajo con ella, se lo explica a tu profesora. Así que un poquito de vergüenza. Eso. Y valores. Y empatía. Se llama así, empatía, ponerte en el lugar del otro. Empatía. Mira qué cara, toma. Ponte tú a hacer trabajo con ella. Pues si tuviera que hacerlo, seguramente lo haría. Así que en vez de llegar tan chulitas y con tan poca vergüenza, hablar con un poquito de educación. Y cuando las personas son así, con más vergüenza todavía. ¿Eh? Vamos, hombre. Está muy indignada. Perdona, que se ponga con gente especial. Perdona, a lo mejor tiene más habilidades de tú, a lo mejor aquí la especial eres tú, porque aquí todo el mundo es igual, ¿eh? Aquí todo el mundo es igual. La chica de rayas está muy enfadada. Ha dejado sin palabras a las actrices, pero ella sí que tiene más cosas que decirles. Que porque ya tengo un problema, una discapacidad, me parece a mí que tú lo que estás estudiando lo estás estudiando muy mal, ¿eh? No te vayas a equivocar, ¿eh? Que ella no tiene nada de diferente a ti. Nada de diferente a ti. Muy bien. Que sí, que ella... Tiene pies, tiene manos, ¿verdad? Así que no os vayáis a equivocar ninguna de las dos. Pero si tiene una discapacidad... ¿Y qué pasa que tengo una discapacidad? Yo es que esto ahora mismo lo grababa y lo subía a Facebook. A vosotras dos lo subía a Facebook y os ponía la cara colorada. Y que os viera todo el mundo lo que estáis diciendo con una persona con discapacidad. ¿Eh? No tenéis vergüenza. Delante mía y delante de todo el mundo lo digo, no tenéis vergüenza las dos. Y estáis atacando a una persona que tiene con discapacidad y que ha venido aquí y os está explicando lo que le pasa. Y estáis ahí las dos chuleándola y avasallándola porque estamos aquí las dos de este chico, ¿verdad? Mentira. Y se llama empatía y se llama valores. ¿Eh? Y si yo tengo que dar una lección aquí a las dos, da culo a las dos. Pero delante mía no os vais a meter con esta de más chavala ni la vais a avasallar como la estáis avasallando. Oye, ahora habéis equivocado de sitio y de persona. ¿Eh? Así que las chulitas y tal son las que tienen problemas, no esta chica que tiene más discapacidad. La que tiene un problema es la que no tiene vergüenza de ver que otra persona es como ella, ¿eh? Y ya quisierais vosotros tener los valores que tiene ella para deciros lo que os ha dicho con la vergüenza que os lo está diciendo. Vamos, hombre. Yo lo que tengo es que... Lo que tengas, cariño, lo que tengas. Eres una persona normal como todo el mundo. Eres una persona normal como todo el mundo. Y vean lo que hace a continuación. ¿Me equivoco? ¿Vosotras que estáis aquí conmigo me estoy equivocando? Eres una persona normal como el mundo. El problema lo tenéis vosotras dos. El problema lo tenéis vosotras dos. ¿Eh? Os creéis más que ella. Ese es el problema. De gente como vosotros. Ahora cogéis y os tomáis el cafelito ahí tan tranquila riéndose. Que no tenéis vergüenza, porque yo sí que me siento con ella a hacer el trabajo. Me siento a tomarme el café. Ella se sienta con Carmen a hacer el trabajo. Maravillosa. Esta chica ha defendido con uñas y dientes a Carmen y le ha dado una lección a nuestras actrices que nunca olvidarán. Ella es una persona maravillosa y salimos para decírselo. Y yo me vengo para decirte que eres una persona maravillosa. Primero de todo, ¿cómo te llamas? Nada, me llamo Macarena, Pedra. Macarena. Macarena.
¿Tú estabas escuchando todo lo que decían? Sí, sí, yo escuchaba en el primer momento. Vamos, no me ha faltado muchos minutos que escuchar, vamos. Creo que he saltado en el primer minuto. A nada, en cuanto han ido hacia ella, tú ya te has quedado mirando. Sí, sí, es que ya estabas preparada, lista ya. Sí, sí, es que no hay otra. Es que cuando pasa eso delante tuya no hay otra. Ni ella, ni sea de otro color, ni sea de otro sitio. No lo voy a consentir nunca, por lo menos delante mía. Claro. Lo siento. Que no hay que callarse ante una injusticia, porque nosotros somos el programa Gente Maravillosa. Nosotros lo que hacemos es, a través de cámaras ocultas, denunciar situaciones de injusticia, situaciones de discriminación que viven las personas. Ellas dos, quédate tranquila, son actrices, ¿vale? Estaban interpretando un papel. Casi las cojo a las dos de los pelos. Ella es Carmen, sí que tiene la discapacidad de Asperger, uh-huh. Y esto ella lo ha vivido, ha sentido ese rechazo por tus compañeros. ¿Cómo te has sentido tú con su reacción, Carmen? Al principio me ha sorprendido que reaccionara tan deprisa, pero claro, luego al darme cuenta de que había alguien que, si, por ejemplo, que sí que se pondría conmigo para hacer un trabajo, pues me ha hecho muy feliz. Y claro, al ver que, aun habiendo gente que hace daño, siempre hay gente que va a hacer algo bueno por ti, pues es lo que me hace muy feliz. Y que siempre hay mucha gente, ¿cómo se llama? ¡Gente maravillosa! Maravillosa es Carmen, nuestro testimonio y actriz. Carmen, un beso a todo el equipo, lo has hecho de 10. Y Marta, te dije que nuestra siguiente maravillosa, los tenía bien puestos y los tiene. Vamos, bien puestos. Ya lo creo. El plató de Gente Maravillosa se pone en pie para recibir a Macarena Pedraz. ¡Qué juego! ¡Qué juego! Ven aquí, ven. Bueno, escúchame, yo, aquí ninguna somos Tachenko. Somos, ella va en sus tacones y tal, pero es que eres muy chiquitino, sí, para tener tantísimo. Sí, sí. Vamos, y hoy yo, porque vengo harta, vamos, pero a mí me encantaría que me defendieras así también, ¿eh? Madre mía. Sí. Pero muy bien, ¿no? No me quedaba otra. Pues claro, sí. Es que te indignó muchísimo. Sí. Pero tú sabías cuál era el problema de la chica, ¿no? No sabías, bueno, qué le pasaba. Bueno, yo sabía que un poco, ¿no? La había visto a ella un poco ahí, pero cuando vi a la otra sí que sabía de lo que iba la otra. Entonces fue como, aquí no, delante mía no. Bueno, Marta, muy haz bien. Los honores. Hombre, por favor, orgullosísima de ti. Y con el honor, que el poder que me otorga Canal Sur, te nombró sin lugar a dudas Gente Maravillosa. Gracias. ¡Sí!